El Hospital General de Zona Número 24 de Poza Rica de Hidalgo recibió un nuevo tomógrafo con la capacidad de realizar 80 cortes con mayor rapidez, permitiendo de esta manera la reconstrucción de las zonas afectadas para agilizar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Este tomógrafo viene a beneficiar aproximadamente a 325 mil derechohabientes. Comprende dos hospitales para su atención: el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 28 en Martínez de la Torre, el Hospital General de Subzona número 26 en Tuxpan, Veracruz, y 10 unidades médicas familiares. Con esta sustitución del tomógrafo, tenemos un tomógrafo más rápido, más eficaz, el cual nos da las imágenes rápidamente y con una nitidez y precisión muy exacta. Esto forma parte del programa de reforzamiento de equipo para hospitales, en donde la normativa desde nivel central apoya para elevar el nivel de resolutividad de nuestros hospitales. Mi esposo sufrió un accidente en su trabajo, están atendiéndolo pues muy bien. Hay un equipo que es nuevo y pues es con mayor rapidez con ese aparato. Quiero agradecer a la gestión que realizó la doctora María de Lourdes Carranza Bernal, la delegada de nuestra OAT, con el director maestro Zoe Robledo, para que nos pudieran proporcionar este tomógrafo. Muchas gracias, maestro. Instituto Mexicano del Seguro Social.